Mucho antes de saber que haría una película sobre Ada Falcón, fui a ver una película muda a la casa de Aníbal Ford. Fue Aníbal, un amigo y sabio del tango, quien me abrió las puertas a los distintos estilos de las cancionistas. Yo de mi barrio era la peiba más bonita. Me habló de Rosita Quiroga. En un colegio de monjas me eduqué. Y aunque es inútil que la llames, del mundo ya se fue. De Mercedes Simone. La ambición fue culpable de tu olvido. Y por eso lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas. De Libertad Lamarque. Y así podrá olvidarme. De Tita Merelo. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el... De Amanda Ledesma. Fue tu voz quien me ató. Fue tu andar. La emoción con que habló de ellas me contagió. ¿Cómo me dijiste que no te gustaban las cantantes de tango? Te dije, no escuchaste a Ada Falcón. Ella era una diva, ¿eh? Al final de la noche, me contó muy brevemente la historia de Ada. Una mina que había ganado mucha guita. Y tenía una Bugatti, una Mercedes-Benz, etc. Tenía todo, ¿no? Estas minas cantaban las letras, ¿no? Sentían las letras. Es como una vez el famoso historiador inglés, Hobsbawm, dijo que Billie Holiday cantaba las cosas como si le hubiesen pasado a ella, ¿no? Estas minas también cantaban muchas cosas como si les hubiese pasado a ella, ¿no? Esa pista que Aníbal dejó caer como al pasar fue una huella. Tiempo después, en una escueta hojita que venía con un CD de tangos de Ada Falcón, esa huella dibujó un recorrido. Cuando con Sergio nos decidimos a filmar la historia sobre Ada Falcón, estábamos escribiendo un guión de ficción. Y en el medio de ese proceso nos enteramos de que vivía. Entonces dijimos, bueno, con 96 años vive, quisiera filmarla. Digo, fue como, el documental en realidad se nos presentó, no fue que fuimos en búsqueda. Originalmente era una ficción. Estaba siendo como concebido desde ese lugar y aparte también mi estudio tenía más que ver con lo ficcional. Y bueno, eso en principio. Y después, en cuanto al segundo documental, que es Los Próximos Pasados, siempre fue un documental, pero porque nació así. O sea, la historia se presentó de esa forma. Fue una nota que leí de un periodista que admiro mucho, que aparte es un estudioso, es un especialista de cine y política de la década del 60 y del 70. De arte en realidad y política del 60 y 70, y me entusiasmó porque él contaba que él había sido alumno de Castagnino y que había participado de esta restauración del mural. Y me empecé a juntar con él, empecé a tener encuentros con él, y me resultó que era muy interesante que estuviera anclado a lo real. Y por eso fue un documental. Y en el caso de Gilda, que sí es una historia totalmente real, me pasaba un poco también que quería tener la libertad de poder expresar, o sea, de poder tomar un poco más de distancia justamente de esa realidad y ser más poética. Entonces, quise hacer el efecto inverso. Igual, sin proponerlo, porque dije, no, va a ser 100% ficción. Y la verdad que la realidad se fue imponiendo y de una manera como muy orgánica la fui como... anexando, no sé, y pasó que los fans como que coparon el set y estuvo buenísimo, y de golpe esa pasión de lo verdadero, del sentimiento que ellos sentían por Gilda, como que tomó la película, y todos nos emocionábamos al verlo llorar, y había algo de una verdad y una realidad que era como muy impresionante, ¿no? Fue un rodaje muy emocional. O sea, sentíamos que teníamos que quererla y que, bueno, no nos costaba quererla, la verdad. Me parece que porque la queríamos pudimos hacer esta película, ¿no? Todos, todo un equipo de gente. Y lo mismo pasaba con Ada. Con Ada, en realidad, yo le tenía una profunda admiración. No entendía los motivos de su alejamiento y trataba de comprenderlos y por ahí de justificarlos más como mujer, me parece, ¿no? Porque tenía que ver con un desengaño amoroso, con una necesidad de alejamiento, de algo que a ella como que le dolía mucho. Y cuando estuve frente a ella, bueno, primero no podía hablar, no paraba de llorar, estuve un día entero llorando, sosteniéndole la mano sin poder hablar, pero lo que me pasaba era que tenía la necesidad de mantenerla como en ese estado amoroso, ¿no? Y no mostrar, por ejemplo, ella había perdido un ojo y se lo tapaban, y había como toda una situación. Me acuerdo que en un momento una persona, no voy a dar nombres, pero me decía, pero
cómo teniendo las imágenes, por eso teníamos mucho material de ella, por ejemplo, se comiendo, la perseguíamos por todos lados, ya que la habíamos conseguido que, su confianza, la seguíamos. Y justamente en esa confianza es en donde entra la ética para mí del realizador, o bueno, del ser humano, ¿no? Pero en este caso el realizador o realizadora, que tiene que ver con cuánto de esa confianza que el otro está abriendo hacia vos, vos tenés mucha responsabilidad en qué mostrás de eso y qué no. Y entonces ella, por ejemplo, se cambiaba delante mío, comía delante mío, se le caía la sopa, es una persona de 96 años, y un montón de otras situaciones más que nosotros íbamos teniendo, y obviamente apagábamos la cámara en determinados momentos también de su intimidad, pero como que, si hubiésemos querido, hubiésemos podido usar ese material. Y que esa responsabilidad es muy importante en el autor. Igual que en el caso de Gilda y de lo que se narra de ella y lo que se deja de narrar y cómo eso afecta la vida de la gente real que sufrió un accidente, una tragedia terrible, no solamente el hijo de Gilda, que bueno, perdió a su mamá, a su abuela, a su hermanita, sino que aparte todos la gente que rodeó ese accidente, los músicos que murieron, los familiares de esos músicos, gente que quedó lastimada, ¿no? En silla de ruedas, bueno, con una cantidad de traumas distintos. Y entonces había que tener mucho cuidado con todo eso y también es un trabajo para mí de lo más estresante en cine, en cuanto al cine, ¿no? Esa responsabilidad sobre cómo lo que vos hacés puede modificar la vida de la gente para mejor o para peor. Sí, es una fantasía que tengo, ¿no? Como siempre tengo como las ganas que suceda eso, ¿no? Que el que vea una película en la que yo actúo, que se olvide que está viendo a un actor, que vea al personaje, más que a un personaje, que vea a una persona que está transitando por eso. Y para esto también creo que es muy necesario como encontrar también como la ética del personaje, sus razones, como la constelación de deseos, miedos, recuerdos, frustraciones y contradicciones de los personajes, ¿no? Para darle entidad. Acá en Gilda, en particular, es un guión que fue como muy riguroso. Yo leí varias versiones y siempre me pareció eso, que no había, digamos, que no había como una chatez de personaje, no era como un... Era un personaje que tenía mucha entidad, también todos los personajes. Y era también, claro, por todo el trabajo de investigación que hizo Lorena con Tamara Viñez, digamos, se nota cuando los guiones tienen mucho trabajo, cuando se estudia, cuando hay todo un campo de investigación que está exprimido al extremo. Y que hay un trabajo riguroso de investigación sobre lo que se va a contar. Y creo que lo que uno ve de una película es como la punta del iceberg, ¿no? Pero todo eso que no quedó en la película y toda esa investigación está como por debajo del agua, que está sosteniendo todo lo otro. Bueno, yo me encontré con Raúl y era... muy, a ver cómo te puedo decir, muy reservado él. Y yo sentía que los encuentros que tenía con él no me servían para hacer como la dramaturgia del personaje. Digamos, no, era como muy reservado. Hasta que me encontré con el hijo de Gilda, con Fabricio y con Brenda, la esposa de Fabricio, que la verdad es que casi no iba al encuentro porque estaba medio frustrado, la verdad. Yo dije, bueno, me agarro del guión y de lo que hablo con Lorena y con el vínculo con Natalia, que estuvo buenísimo, y con la coach, con María Laura Berch, y bueno, y la verdad es que yo soy un tipo que cuando hace una película que tiene como su anclaje en algo, en un hecho verídico, como no sé, las películas que hice que fueron así como Crónica de una fuga o Los del suelo, digamos, me gusta mucho como ir a la fuente y también esto como de la cuestión documental, ¿no? Como de que participe
digamos, lo que pasó realmente de la ficción, ¿no? Como hacer como un collage de eso, ¿no? Y transitarlo con el cuerpo también. Pero la verdad está bastante frustrado, digamos, con los encuentros de Raúl. Se sentía que no me estaba aportando nada importante. Y la verdad que el encuentro con Fabricio, que es el hijo de Gilda, fue totalmente revelador. Porque me habló de todo el amor de que, digamos, en relación con el padre y con la madre que yo no veía en él. O sea, era algo como... Había algo que estaba como trabado en la relación de Raúl con Gilda que yo no podía avanzar. Era como había una pared adelante mío. Y gracias al encuentro con Fabricio, que fue muy emocionante, y que él tenía mucho miedo también de lo que se iba a contar de la mamá, pero también tenía mucha confianza en Lorena y en la mirada de Lorena. Y digamos, cuando me despedí de él, le dije, mira, quédate tranquilo que toda la gente que estamos haciendo la película, vamos a hacer una película con mucho respeto hacia tus papás, lo vamos a hacer con mucho amor. Y la verdad es que estoy re contento con lo que contamos de la película.